Aquí estamos en las rocas capturando peces, tiburones. Y cangrejos y tiburones. Tiburones, ¿sí? Here we are on the rocks capturing fish and crabs and sharks. Y Pablo está aquí con Hilda. Pablo, has capturado un Hilda. He captured Hilda. ¿Tienes un pez? Nada. 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 Estás en, en la tele. Y ahora tienes que capturar algo. Hola. They said that they're on TV and they have to capture something. Ah, vale, sube, sube. Let's go, Daniel. Sube. Pablo, coge la red y a ver si ves cazando. Vale. Sí. ¿El cubo dónde está? Vale, vale. Con la red. Y alguien ha capturado algo aquí. Sí. ¿Y qué, qué son? Muchas cosas. Oh, muchas cosas. Gambas, peces, van a tener sopa. Oops. Fish and shrimp. Gambas son shrimp. Peces son fish. Yes. Sí, yo vi. Yo un día había visto un cangrejo grandísimo y muerto. ¿Qué? ¿Quién tiene? Que yo un día había visto un cangrejo enorme y muerto. Oh, muerto. One day she saw a really big dead crab. Hilda está en la roca como una sirena. Hilda's on the rock like a mermaid. Hilda! ¿Has capturado algo? No. She said that the fish are sleeping and the crabs have escaped. Nada. Nada de nada. Solamente lechuga. Solamente only seaweed. ¿Y dónde está Sofía? Sofía está allí. Oh, okay. Allí. I said, where's Sofía? Vamos a bañarnos. Está muy... muy... Venga. ¿Cómo se dice? Windy. Windy. Ventoso. Ventoso. Está ventoso hoy. Yeah, por eso hay muchas olas. ¿Qué? Vámonos. Vámonos ahora. A bañarnos. Okay, he wants to go swimming. Él quiere bañar. Pero yo soy una sirena en la roca. Venga, ahí estoy. ¿Qué tenemos, Hilda? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Chuches? Tenemos chuches. ¿Cuáles tipos? ¿Muchos? Sí. Sí. Yo tengo... We all went to the candy store and went crazy, right? Se ha cogido la casita. Look at this. Mira. These... son como... son marshmallow. Fresa, son sí. Aquí hay una fresa. Strawberry. Strawberry. Malve. Sí. Strawberry. Oh my gosh. Oh. Qué buenísimo. Qué buenísimo. Daniel, cuidado. Que tú sabes dónde se van las chuches, ¿no? A la culo. Al culo. Everything goes right to your butt. Yes, yes. Esto es la, también en español. Sí. En España también. ¿Y cuál tipo tú tienes? Mmm. Mmm. ¿Te gustas mucho? Sí. ¿Cómo se dice en inglés? Okay. Chuches. ¿Sabes el nombre en inglés de chuches? Candy. Candy. Oh, it dice, hoy celebro 50. Today I celebrate 50. Pero ya lo he grabado.
¿Tú estás grabando también? Espera, que falta esto. Oh, tu sombrero. Oh, me quedo. La mesa está decorada con servilletas de 50 y pequeñitas cincuentitas. Little fifties. ¿Dónde está la vaselina? Ah, mejor, mejor. Agustín, mira aquí. Video. Principio fin. Qué bonita. La mesa. Pero Agustín sabe. Porque su marido sí sabe. No, pero sí, le ponía buena voluntad. Agustín, y señales que dicen 50. Cuando está Agustín, cuando está allá. ¡Oh! ¡Bala! Alberto, sí, pero Agustín no. Ellos van a cocinar afuera. They're gonna cook out here. Mira lo que ha traído Juan Ramón, la cosecha. A ver, una foto, para enseñarse a mi marido. Haz foto enseguida. No quiero comentarios, no quiero comentarios. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Espérate que cojo. ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Beautiful, beautiful, beautiful. The transparent pearl. No va, no va. No pasa nada. No va. Pero... ¡Ostras, muy bien! Olímpico, olímpico. ¡Qué bonito! ¡Fuego! Vale, vale. ¿Para qué soplas? Ah, vale, se la de esto. Ya estamos. Típico, listo. Ay, no ha salido el flash. Olímpico. Él descubrió fuego. ¿Él descubrió el fuego? Sí. Con 50 años. Sí. Qué bonito, ¿eh? 50 qué bonito. Años. Lo pongo, es una pena taparlo. He discovers fire. Quédate tú así. Aguantando. Y ahora no cocinamos. Vale, una rosa fuera. Wow, wow, ahora hay luz. ¿Eh? Wow. Un poquito más de aceite. Ok, cocinamos. En 2 horas. ¿Cocinamos? En 2 horas, va. Cocinan. Ay, mira, le están poniendo. Yo te expliqué que mi hermano es lento. Sí, ok, lento. Comamos a las 2. O a las 12. 2 de la mañana. 12. Patricia, ¿qué hora es? Profesionales. Arroz. Poco arroz, ¿eh? Poco veo para todos los que somos. ¿Cómo? No ha contado bien. No, no, hora y media contado. Este es el fundamento. ¿Y ahora de qué consiste? ¿Eh? ¿Y ahora de qué? ¿Y ahora de qué? ¿En qué consiste? ¿En qué? ¿En qué consiste? Gambas, calamari, arroz y ¿cómo se dice? El agua. Caldo. Caldo. Y el caldo. Y el caldo lleva mucho pescado. La tinta. Ha estado con pescado de roca. Me encanta tu sombrero. Y a mí. De hecho, me lo voy a llevar a Madrid el lunes. Una ahora, ok, repita. Viene Michael Jackson. Okay. Michael Jackson is coming. Okay. The ink from the what? Tinta. From la tinta from the calamari. From Michael Jackson body. Or from the squid or octopus mix it with, or mix it with white wine. Okay. Oh. Oh. Paella. ¿Qué no, haces ahí arriba, tita? Paella no, arroz negro. Oye, tita, como vuelvas a decir paella. Tú estás en tu sí, mismo programa de cocinar. Sí. Hola. Ahora tienes que poner la tinta. Tienes que ir comentando, Alberto. Qué bueno. La tinta, ¿eh? He puesto vino blanco para hacerlo negro. No, sí, al papá está rosa. Cuidado y usa. Ah, vale. ¿Cómo se dice eso? Qué importante el filtrador este. Hombre, si no se va toda la mierda del. Déjame el platito aquí, es que esto es tóxico. O sea, salen todas movidas. No, sí, porque no está en cómo está en cara. Mezcla, no. Mezcla. No está estás en una un programa de cocinar. They're on a cooking show. Una pro. ¿Te quieres callar ya o te callo? ¿Qué? ¿Qué dices? Dale, no comprendo. Vamos a pasar 4 meses duro. Qué tuyo, profesional. ¿Eh? No, bueno. Míralo, míralo, qué cosita. Wow. No, ayúdalo. No veo. Hay que ayudar. ¿Y qué son esos? Mejillones. Esta pregunta, esta niña. La niña. Pimiento. Peppers. Normal que tengo el Tito que es de mi generación. Ah, sí, vamos a hacer. Wow. Mira, este mejillón. ¿Dónde aprendiste a cocinar? Le enseñé yo. Le me enseñó Agustín. Sí, ¿y dónde aprendiste?
Yo con mi madre, que padezca. I said, where did you learn how to cook like this? And he said, from Augustine, and Augustine said, from his mom. Me pone verde a mí. Sí, sí, me pone verde. ¿Qué? 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 Ama el toro, me encanta. ¿Qué? La noticia. Ahora tienes que leer la noticia. Encima del fuego, buena idea. Buena idea. You have to read the newspaper on top of fire. Good idea. Good idea, yes. Now he has to read. Vale. Vale, vale. Oh, Barça, yes. Barça, sí, sí. Barça, bueno. Ok. And Barça. Barça, otra vez. Bueno, bueno. Ok. And a whale. They oh. They have found a whale. Y ya ballena. Mañana desayunamos esto. Ballena. Venga, vámonos a dormir. Ay, Dios mío. Cuatro meses largos. Cuatro meses largos, tú y yo, locos. La comida. Cuidado, Mike. Es toda América, ¿eh, Alberto? Cuidado, a ver, a ver, a ver. No, no. Mucho aplauso, pero. Sí, sí, pero. Mucho aplauso, pero. Menos aplaudir. No, no me quedo, no me quedo. Bravo. Demasiado caldo, demasiado caldo. Oh, se ha pinchado el caldo otra vez, pero bueno. El alioli, el alioli. No es negro, ¿eh? Ah, ya estamos. Aquí está. Pégale, pégale, la cena. No es negro. Los panaderos tienen que soltar siempre algo. Muy oportuno siempre, por sí, otra parte. En mi humilde opinión. Vamos a cantar. Apaga la luz. Uf. Okay. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se ha ido la luz. Dios feliz cumpleaños. Dios feliz.